Continuamos en una vuelta por el INTA, desarrollamos el segundo bloque. Los temas para este bloque están relacionados estrictamente al ProHuerta y a la producción agroecológica. Nos trasladamos a Camilo Aldao, veremos a Javier Brunori, productor de esa zona, que nos cuenta acerca de cómo realiza la producción agroecológica en su huerta y además está inserto en un proyecto de una feria agroecológica que se desarrollará en Belville. Lo vemos. Mi nombre es Javier Brunori, soy un productor hortícola de Camilo Aldao. Tengo en posesión en este momento 2 hectáreas aquí en Camilo, que pertenecían a mi bisabuelo, Gorosito. Y bueno, en estas 2 hectáreas lo que siembro es en base lechugas. Después hago zapallito, repollo, coliflores y otras cosas. Pero la base en sí, cosa de estación, lechuga de estación. Y vendo aquí en el pueblo a diferentes negocios, pero hay que poner decir algo, este no es mi único trabajo, yo tengo 2 trabajos. Así que esto lo hago en tiempo compartido, cuando me da el tiempo, vengo y realizo este trabajo. Lo que intento es producir para el pueblo y enseñarle al pueblo que se puede producir. No es necesario traer todo de Rosario, de donde sea, sino hay muchísimos baldíos en todo Camilo Aldao y en cualquiera de ellos, cualquier persona o dueño o vecino podría producir lechuga para su casa o para la venta. Y darle un poco el ejemplo. Y también es una entrada de dinero. Si uno dice no tengo nada que hacer, bueno, ponete a hacer algo. Junté a la tierra, hacer algo, pedí semilla o comprar semilla y entonces se puede lograr. Intento hacerlo 100% agroecológico, lo que sí, tengo un problema aquí en este terreno, a lo mejor ustedes lo ven, que es la maleza, muchísimo cebollín, y bueno, va a llevar tiempo, recién hace 1 año y 2 meses que estoy en esto. O sea, lo que es maleza lo usamos como cobertura, tratar de dejar que no ensemille, hemos puesto vicia también, y bueno, y todo lo que corto lo dejo en el piso, no es que lo junto ni lo quemo, sino que lo incorporo a la tierra. Es una manera de ir haciendo cobertura y bueno, ir abonando la tierra a su vez. Municipalidades tendría que dar la opción al pueblo o a los pequeños emprendedores de decir, bueno, yo produzco acelga, yo produzco lechuga, yo produzco esto, y tratarlo de vender de una forma ecológica, en una plaza, en un colegio, tratar de promover eso que es la venta de algo sano, algo que no tiene transporte, que no gasta combustible. A mí me dicen a veces, tu acelga tiene agujeritos. Sí, tiene agujeritos porque se lo comió a lo mejor la chinche, pero no tiene pesticida. Y más vale comer un poquito menos por el agujerito, pero esa acelga no tiene nada, es natural. Continuamos en Camilo Aldao. En este caso, María Julia Rosa, del ProHuerta, nos cuenta acerca de la participación del programa en el asesoramiento a los productores agroecológicos y en este proyecto de la futura feria que se desarrollará en Belville. El trabajo que hacemos en la Agencia de Extensión Rural de Corral de Bustos a través del programa ProHuerta es apoyar a todos los productores o potenciales productores agroecológicos hortícolas de la zona. En el caso particular de Javier, lo conocimos porque vino a hacer una consulta puntual a la agencia y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto. Como él, vinieron otros productores también a hacer otras consultas y a partir de ahí armamos un grupo de trabajo que ya lleva más o menos 1 año y medio, 2, que si bien no tiene tanta constancia como grupo, sirvió para que entre ellos se conozcan, se intercambien conocimientos, podamos hacer reuniones en las cuales ellos puedan, digamos, intercambiar lo que es tanto las experiencias como las dudas también y las consultas que podían llegar a tener. Javier comenzó armando el invernadero en el que estamos ahora y a partir de ahí empezó a ampliarse para los alrededores, logrando tener la media sombra, otro invernadero. Su idea y su objetivo siempre fue la producción a escala para comercializar de manera agroecológica. Aparte, bueno, el grupo, a través del proyecto de producción agroecológica familiar que se presentó a través de la agencia,
logró conseguir una máquina sembradora manual, la cual tenemos un cronograma de uso y todos la van usando a medida que van requiriendo sembrar en su establecimiento, en su huerta. Eso ayudó mucho, no solo porque eficientiza el trabajo, porque bueno, son muchas menos horas de trabajo sembrar con la máquina de dos surcos manual, sino también porque hace más tranquilo el trabajo, de alguna manera, o no tan duro, digamos, porque lo que tiene el tema de la huerta también es eso, que es un trabajo muy sacrificado. Es muy sacrificado, entonces estamos tratando de alguna manera de que todos puedan tener una mejor calidad de trabajo y puedan allanar más el camino en ese sentido. Habitantes mayores son, por un lado, terminar de conocer bien el manejo de una huerta agroecológica, porque si bien nosotros tenemos la teoría in situ, digamos, son todas pruebas y error, ¿sí? Porque no existen experiencias de las que nos podamos basar. Pero sí sabemos que es un lugar donde es altamente productivo, porque otras producciones lo indican. Entonces tenemos la pauta de que trabajando y sumando experiencias podemos llegar a tener una producción de alto valor, que bueno, que la idea es juntarla para que se haga visible a través de una feria local en Corral de Bustos. Estamos trabajando con la municipalidad para eso. Nos estamos basando mucho en la feria local de Belleville, que es nuestra experiencia más cercana, porque bueno, necesitamos tener algo que se relacione con nuestra población, con la manera que tenemos de consumir, más cercana, digamos, ¿sí? Para poder pasarnos.